extrañan tu presencia. Hola soledad, y aunque no me digas nada. Ah, muy buenísima, no es, está más que como yo pensaba. La verdad es que esa es una sorpresa, sorpresa agradable, porque a veces uno dice una sorpresa y tal vez es desagradable. Esta no, para mí, una sorpresa muy agradable, lo de la música y lo del baile, que ya bailé, tuvieron que me rogarme que bailara. ¿Está contento? Muy contento, claro, muy agradecidos con los que organizaron esta fiesta. Porque no se sabía ni qué era lo que iba a ver. Aquí las fiestas son así. Hay un grupo musical, nada. No dicen que bueno ese grupo, claro. Y estoy muy agradecido y muy contento, claro. Así es, estos adultos mayores quienes viven en el hogar Betania en Pérez Celedón disfrutaron de la Navidad por adelantado. Bueno, hoy estamos celebrando como todos los años y es una tradición en la Asociación Hogar Betania, en colaboración con la Junta Directiva y la Administración, la fiesta especial para todos los residentes de la Asociación Hogar Betania. ¿Cuántos son estos residentes? Actualmente tenemos cupo lleno, 24 residentes, 19 hombres y 6 mujeres. Con el apoyo de la empresa privada y grupos organizados se les dio un día lleno de alegría. Hay muchos patrocinadores y también la colaboración de mucha gente, la Asociación de Guías y Scouts, el grupo de la Coronilla, la Junta Directiva, muchos residentes y muchos colaboradores para que esto sea una realidad, para que se lleve a cabo y para que podamos disfrutar de esta actividad que es exclusivamente para ellos. Bueno, vienen hasta con regalito incluido hoy, se van a ir así. Exactamente, todos van a recibir su regalito de Navidad, todos los residentes vienen, nos han colaborado tanta gente hermosa que han venido con su colilla, con el nombre de cada uno y eso lo tenemos muy agradecido para todos los que nos han colaborado el día de hoy. Así fue como este viernes los adultos mayores del Hogar Betania disfrutaron de la Navidad.